Chicas, buenos días. Bienvenidos a otro día de vlog. Viernes, hoy es sábado, ya no sé ni en qué día estoy. Voy a poner esto aquí un segundo. Y bueno, me estoy acabando de maquillar. No sé si recuerdan este de Milani que les enseñé en mi vlog pasado, Make It Last. Está súper bueno, se lo recomiendo. Y bueno, la idea hoy es ya sea ir a comprar la air fryer. Tengo que llevar a las niñas a la equitación hoy. Voy a grabarles un poquito ahí, digo no mucho porque ya sé que ya se los he enseñado. Y quiero por otro lado ir al Sam's a comprar ya sea... Bueno, hay dos cosas que necesito. Una es la air fryer, me convencieron ustedes, sí, hay que comprarla. O comprar la aspiradora parada porque... La verdad, utilizando la que utilicé en Houston, me gustó la idea de poder aspirar parada. Tengo como la de antes, la que ya saben, el tubo, el ruidote. Creo que no encuentro las partes porque me los perdieron todos los aditamentos. Entonces ha sido como que ya no la uso por lo mismo. Y se me hizo muy cómoda, entonces quiero ir a ver qué venden, a ver si compro eso, cualquiera de las dos cosas. ¿Y qué más voy a hacer? Bueno, tengo que hacer unas fotos. Compré ayer, fui con Igor. Bueno, no iba a Igor, pero necesitaba como una colcha. No sé si les conté, sí les conté que choqué. Entonces no tengo mi camioneta ahorita, tengo otra. Y pues tengo que poner para cualquiera de las camionetas como una colcha para poder llevarme a Igor, porque ahorita no tengo la pick-up. La pick-up la vendimos. Entonces, en lo que llega otra... Necesito poner como algo para poder subir a Igor, porque creo que en la camioneta que tengo ahorita la cajuela es chica, entonces esas como colchas para que él se siente, ¿no? Que compré una que abarcaba todo porque ya me imagino que me brinque a mi asiento, lo llene de babas y dije, no, mejor una que sea como así. Entonces les voy a enseñar lo que compré. Bueno, esto es lo que compramos. Yo me imagino así. Y bueno, esta es la idea. Y viene como en esta maletita, lo compré en Petco. Y bueno, esa es la idea, que dice que está fácil de instalar. Vamos viendo a ver si lo podemos instalar. ¿Vas bien? ¿Eh? Sí, vas bien. ¿Vamos bien? Y nada más llega Tessa y ya nos vamos, sí. Creo que va bien todo. Lo pusimos en plano. Definitivamente era la mejor solución porque si no, ¿dónde iba a ir Tessa? ¿O tenía que ir Tessa atrás y Gora aquí? No. No hay solución. Bueno, vamos viendo.
Chicas, vine a ver lo de la aspiradora y aquí no hay. Estamos otra vez en la air fryer. Está, fíjense, por lo que leí de sus comentarios me dijeron que comprara una que tuviera un cajón grande. Esta es de 5.5 litros. Vamos a buscar las otras. Acá están las otras. Esta es la más recomendable. ¿Esta? La Nutri Fryer. Nomás le picas lo que quieres comentar. Esta, pero no por tiempo. Esta es Nutri Fryer, pero no es lo mismo. Esta es otra cosa. Sí es lo mismo con aire súper caliente, pero no tiene cajón igual. Es mejor cajón porque metes todo lo. ¿Mejor cajón? Sí, porque aquí no nos lo metes. A ver, vamos a ver la de los cajones. ¿Cuánto es? El otro era 5.5. Y este es 4.2 litros, chicas. Ustedes me dijeron que la grande, o sea, la Oster, tiene 5.5. Y esta tiene 4.2, la Tefal. Entonces, esta tiene los botoncitos. Esta dicen que es mucho mejor con botoncitos. Pero esta es la Air Fryer, esta es otra. Para que no te confundas. Air Fryer. Este es 7 litros. ¿Esta es en dónde está esta? ¿Es esta? No. Ah, sí. ¿Y por qué está más barata esta? Por la marca, no está conocida. ¿Y estará bueno? Sí. ¿Y si no está bueno? Esta es la que tiene el cajón más grande. Tiene garantía. ¿En serio? Pero la diferencia de precio es mucho y esto está enorme. ¿Te dónde vamos a guardar esto? En mi cuarto. ¿En tu cuarto? No, no sé. A ver, si es la única. Como no sabemos de la marca Winia o Vinia, que es esta, Tessa lo va a investigar en TikTok. A ver, ¿qué dicen de esa? Porque esta vale 1500, la Oster vale 2800 y la Tefal la 2400. ¿Mande? A ver, pero busca a Winnie a ver qué reputación tiene. Ya, y está la Nutri Fryer, que esa es la más cara. Pero esa, vean cómo es. Es como una marca de lavadora. No sé, aunque sea la más cara esta, no sé, como que no veo el cajoncito. Este es como para meter piezas. O no sé si la parte de arriba. El cajoncito digo, está muy bonita y luego están enormes. Y está la freidora de aire. Está padre y esta vale 6.999, que no voy a gastar en eso porque no es ni siquiera mi gran deseo. Mi gran deseo es la alemana, la máquina esta. Ese es mi gran deseo. Esa sí la quiero comprar. ¿Algún día? Es una marca lavadora. ¿De lavadoras, Winia? Estamos decidiendo. TikTok no nos dijo nada. Y estamos buscando en mi famosísimo y queridísima casa, que es YouTube. O sea que a ver si hay alguien nos dice. Que obviamente no vamos a buscar por la marca, tenemos que buscar a alguien que la haya comprado y que nos diga si vale la pena, si no. En eso estamos. ¿O será que está bien por el precio para comenzar? ¿O estoy comprando mal? Me encantaría que ustedes me dijeran ahorita en el momento, pero pues ¿cómo le hacemos? Esto lo voy a ver ya después de que ustedes me hayan dicho si estoy mal o estoy bien. Que ustedes me dijeron, cajón grande. Pero no me hablaron de marcas, ese es el problema. Este tiene las tres mejores freidoras de aire. Hola, aquí como Kia, y hoy vamos a ver las tres mejores freidoras de aire que puedes comprar ahora mismo sin salir de tu casa. En el número 3 tenemos a la freidora más económica en la lista. A ver, ahí está. Es la RCA RC105, que tiene un tamaño tan práctico. ¿Es esa? Que es como tener un pequeño horno de convección compacto. No, esa es la 3, esa no es. Con esta freidora puedes ahorrar más rápido que un horno, ahí si así lo deseas. El modelo incluye dos partes principales para hornear. Esta no, esta ni siquiera la venden aquí. Acá está. Ah, no. Otro
grados, un tamaño que te va a permitir cocinar la mayoría de las recetas. Entonces no viene. 3 grados Celsius, tureo para agitarla, muy caliente, y es muy fácil. De profesional tenemos a la no, no viene. A60. Esta... Nos dimos cuenta que está rebajada. Entonces no hay tanta diferencia, la diferencia es hacia abajo. Yo voy a llevar esta. Entonces esta tiene una promoción de o 10 de mayo o algo, ¿no, Tess? Esa. ¿Eh? Esta, ¿no? Sí. Sí, aparte queda una, mejor esa. Chicas lindas, ¿qué creen? Ya llegué. Bueno, aparte de que se me subió el video del domingo, se me subió en sábado. No sé qué hice, que en la programada, en vez de ponerle programar, le puse publicar. Entonces, bueno, no va a haber video el sábado, hubo video en... No va a haber video en domingo, va a haber en sábado. Pero bueno, ya tengo la air fryer aquí, Tessa ya me hizo el favor. Y ya averigüé lo que es Winia. Winia compró Daewoo. ¿Se acuerdan de Daewoo? Yo me acuerdo cuando era chica porque era el... Ya saben, la marca que había, yo recuerdo que mi papá compraba Daewoo y bueno, la historia, estuve googlando porque luego dije, bueno, ¿estaré algo comprando algo bueno o algo no? Es coreana y Winia compró Daewoo y al parecer no hizo cambios, simplemente es bueno para la tecnología. Entonces creo que compramos bien y luego nos dimos cuenta, como les enseñé, que estaba el 50%. Entonces vamos a hacer unas papas, vamos a probarla a ver qué tal. ¿Se acuerdan que alguien de ustedes me recomendó alguien en YouTube que hace puras recetas de air fryer? Me imagino que un youtuber. ¿Me pudieran pasar el datito para buscar recetas y ver qué más podemos hacer? A ver, esta es la caja. Mire, la capacidad de 7 litros, que está súper grande. Y bueno, es así, la compré, chicas, en el Sam's, y bueno, yo como no sabía de esta marca, pues dije, la compro, investigo, y al fin tenía una semana para ver si la quería o no. Entonces, pero bueno, se ve bastante bien. Lo que no me hacía sentido era el precio tan bajo por lo digital, pero al parecer era por el descuento. Entonces, también hacían mucho hincapié en internet que Winia maneja precios muy accesibles versus la calidad que tiene tan buena, entonces creo que fue una buena compra. Bueno, ya quedaron, chicas, las papas y así se ve la Winia. Bueno, la pusimos aquí enfrente de la ventana, por eso el aire. Y quiero que vean, tal cual ustedes me dijeron, la caja grande, 7 litros. ¿Y viene con eso, que me imagino que ahorita lo vamos a dejar puesto, ¿no? Sí, ¿para qué? Claro, pues para que quite... Sí, porque aquí se va el aceite, claro. Tiene que ser derecho. Ahí está.
así. Y vamos a poner las papas. Entonces, ay, me bajas esas gordas. Listo. Técnicamente se tienen que hacer. Entonces vamos a... Ok. Y dijo 120, 320, ¿no? No sé. ¿Vimos un TikTok? Ya quedó. A ver, entonces las papas ya están aquí adentro y ya vimos en el manual que era aquí, luego el menú. Ajá. Y seleccionas. Otra vez. Ya están las papitas. Luego le picas el tiempo. Tiempo. Y ahí están 20. ¿Cuánto querían? ¿10 minutos? Entonces vamos a bajar. Pero no hay que voltearlas en el TikTok o en lo que donde lo viste. Y luego... Luego play. Se pone que... Te digo que es... Ahí está. Ya está. Está haciendo ruido. Mira, 10 minutos. ¿Pero no la tenemos que dejar calentar ni nada? No. Bueno, no me van a esperar aquí, ¿verdad? Tratando de organizar porque teníamos... Que ¿ya? ¿Ahora qué? ¿Hay que abrir? A ver, ábrele. Ajá. ¿Y que las movemos? Digo que otros 10 minutos porque... A ver, préstame las pinzas. Hay que mover. Déjame moverlas. Sí, sí, le ¿no? falta, sí. Entonces son 20 minutos. Sí, porque en el manual de él decía una cosa y en este manual decía otra, pero yo ¿no? creo que la otra era más chiquita, la de él. Sí. Entonces ya la movimos. Para no acá. ¿No? ¿No qué? Ahí. O si quieres, no es más como plan. Del air fryer, pues tuvimos que organizar todo esto porque subimos acá otras cosas que teníamos, el tostador, entonces ya tuvimos que arreglar todo esto y necesito cambiar este mueble que se me rompió y se está cayendo, pero ese lo necesito comprar en el Costco. ¿Ya han visto esas mesas así que son como de metal, como de acero o aluminio, no sé qué sea, y van de doble piso? Eso es lo que quiero poner acá para los garrafones. Pero bueno, ya tenemos aquí un buen tiradero. Entonces vamos a arreglar esto de una vez. Vamos otra vez. Oh. A ver, les voy a echar poquito. Puedes poner lo que falte, si le falta sal. Le falta sal. A ver, vamos a probar. Está caliente. No, sí está rico. ¿Está bien, no? ¿Están crujientes? A ver. Bueno, es que le falta sal. ¿Y páprica, no? Pues es a gusto, como quieras. A ver, tráete la páprica. Está bueno, ¿eh? Digo, es lo primero que hacemos. Ahí disculpen atrás el desastre. Estamos ordenando. Estamos ordenando. A ver, otra. Vamos a probar otra. Vean. Que hay unas como que no sé, están tan crujientes y otras que no. No sé, ¿ustedes saben por qué unas quedan como más esta, crujientes? Esta, por ejemplo, está a la mitad. O sea, como que aquí sí y aquí no. A lo mejor es tiempo, ¿no? Pero sí están cocidas. Uh-huh. Bueno, no, esta quedó... Pero de aquí no está crujiente y esta se siente que de aquí sí. ¿Por qué? ¿Me podrían dejar en aquí abajo si estoy haciendo algo mal? A ver, se los voy a enseñar y ya me dicen. A ver... Miren, esta es la textura. Yo las veo bien, más que es verdad. Bueno, olviden que hay páprica, entonces no se dejen emocionar por lo rojo.
me preguntes, según yo, por ejemplo, esta se ve un poquito cruda. Pero esta se ve muy crujiente. No sé por qué. ¿Ustedes saben? ¿Me pudieran ayudar? Es mi primera vez. Ya sé que hay que terquearle aquí para encontrar. Chicas, me preparé un tecito ahorita para la tarde. Ya me estoy empezando a desmaquillar. Y bueno, quería agradecerles de todos sus lindos mensajes. Creo que la freidora vale la pena. Lástima que no pude comprar la aspiradora de esas que tienen como palito, como paradas, no sé cómo se llamen. Voy a seguir buscando porque desde que probé en Estados Unidos la que tengo allá, se me hizo increíble. Entonces, quiero una para acá. Según yo, en el Sam's iba a haber y no tienen. Solamente había una Dyson, pero no sé, se me hace muy cara. No sé ustedes qué opinen. Se me hace muy cara para hacer una aspiradora, no sé. A lo mejor me equivoco y es una eterna maravilla. ¿Hay alguien que la tenga por allá, la Dyson? Ya saben, la del palito. Aparte la veo súper chiquita. Vi otra, creo que en el Costco me voy a meter en línea y me voy a ir a las tiendas aquí a ver qué encuentro. Si ustedes tienen alguna que me recomienden, de esas que se pueden usar en piso y que puedes utilizar piso, alfombra y no sé qué otra modalidad tengan. Si vapor o no vapor, no sé. De hecho, no tengo mucho conocimiento. Ahí, pásenme el dato, porfa, y de dónde la puedo comprar. Gracias por haberse quedado hasta el final del video. Siempre disfruto sus comentarios. Son súper agradables todas. Me encanta cómo me platican. Hagan de cuenta que siento que las tengo aquí sentadas. Es impresionante. Y gracias por tanta amabilidad. Siempre que me encuentro una de ustedes, me da mucho, mucho gusto. Me da mucho gusto ponerle cara a la gente que me dice, hola, oye, yo te sigo, yo te veo, yo te... No sé, te sigo por aquí, por Instagram. Ah, que por cierto, si no me sigues en Instagram, me puedes seguir ahí. Ahí tengo contenido diferente al de acá. Y bueno, se complementan ambas. Nos vemos en el próximo vlog, chicas. A ver qué sucede. Ya les contaré si la encontré, si no la encontré. Y no se olviden de pasarme o recetitas o enlaces de alguien que utilice como se debe la freidora de aire. Les mando un beso, suscríbanse, hay muchas razones por las cuales quedarse y bueno, no se olviden que tengo martes de belleza, jueves y domingo de tips, modas y ya saben todo esto, viernes de vlog. Así que muchas razones para seguir por aquí. Les mando un beso y cuídense mucho.